You are in charge here. Muy buenas cracks, y sed bienvenidos a mi canal. Estamos de nuevo en este El Taumaturgo, donde teníamos que ir a ver a Rasputín, que ya se ha hecho una secta total. Y es muy probable que nos tengamos que enfrentar a él. Al menos lo que le vamos a decir no le va a gustar, ¿vale? Uy, tenemos aquí cositas. No estaré metiéndome en misiones nuevas, ¿no? Vale, seguramente hay cosas... vale, me he ido por donde no tenía que ir, pero bueno, es igual. Seguramente que hay cosas que puedo descubrir más, porque estoy ahí con esos dos puntitos que no salgo. Coño, que me tengo que ir a otro lado. Y seguro que hay cosas que me van a dar más experiencia. Pero está todo el mundo revolucionado, ¿eh? Con el puñetero Rasputín, ¿no? Si os acordáis, hablamos con el Ariel Rofe aquel, que se va a unir a la causa. Y ahora tenemos que deshacernos del enlace mental que tenemos con el Rasputín. Que por una parte, en cuanto a juego, me da igual, me busca a todo el mundo. Me da igual porque ya no voy a tener más saluters que me tengan que ayudar. Y estoy descubriendo cosas aquí que no. Aquí hay cosas. Ojo. Hay cositas aquí. No, parado. Rasputín, ahora hablo contigo. Hay más cosas. Y aquí también hay algo. Trozos de pan que están poniendo rancias sobre una onda. Compartió el pan en un ambiente de gran religiosidad, generado por la creencia en la santidad de la hoganza. Vale, vale. Uf, y tenemos que llevar a cabo una conclusión. Las palabras se aferraron al vino saliendo de la boca de un susurro como el licor sale de una botella. Bebé todos de ella. Uy, Rasputín, uy, Rasputín. Pan, vino, apóstoles. No escasean las referencias a la última cena de la Biblia en este festín. Rasputín debe de tener algún objetivo con todo este simbolismo tan directo. La presencia de la periodista tampoco es ninguna coincidencia. Parece que Grigori quiere que las noticias de su última cena se difundan. ¡Uf! No hay nada más por aquí, ¿no? Bueno, me estoy perdiendo cosas. Estoy convencidísimo. Bueno, vamos al lío, ¿vale? Vamos a ver qué leches pasa. Me quito el careto. You made it, my friend. Wonderful. Vale, continuar y preguntar qué está pasando aquí. Preguntar si este era el milagro que esperaba. Venga. What's the occasion? Do you want to thank me for something again? Not today. Today, all of you gathered at this table are equally important. I want to celebrate you with this humble supper. I hope you'll join us. Hombre, mientras no venga Judas. Vamos a hablar todo lo que hay aquí, ¿no? Explicación del problema de la camarilla. Uy, hablar sobre la explicación del problema de la camarilla. Lo vamos a dejar para la última esta. Mencionar que has visto a una reportera hablar sobre la cena. Venga, vamos a empezar por esta. Did you invite the press? My sermon must have made quite an impression on her. Good. Tell me more about this occasion. What do you want to know? Joder. A ver, ¿por qué has elegido the esto? Corner near the brothel. It was cozier at the Nadazhinskis. But today, we wouldn't all fit. Look around and see how many believers we've gained. Are you saying that they were attracted by the miracle at the church? Of course, and the brothel is as good a place as any other. Better even. Here, lust trumps propriety and nakedness is a symbol of truth. We're celebrating truth here today. Truth in community. Pues te voy a soltar yo una verdad que lo vas a flipar.
You went to a lot of trouble to prepare this supper. To what purpose? I wanted to meet, to talk, to show my gratitude to those of you who have persevered on the path of truth and stand with me despite adversity. Bless you. Espérate tú. Espérate tú que yo todavía no te he abandonado. Who can I expect to see at this supper? It's difficult to mention everyone. My flock keeps growing, but people are different. Strong, wise, weak, dumb. Some stumble and never get back up. They will be missed today. I pray for their souls. What's important is that you came back. A discerning thaumaturge would notice that your supper resembles the Last Supper, the one from the Bible. A supper like any other. There is a host, his guests, food, and drink. I believe this meal will not be my last. Cambiar de tema. That will do. So, will you join us now? Uf. A ver, dos. Voy a tener que aceptar la invitación, sí o sí. Grigori, we have to talk. Ooh. That sounded serious. And one should sit down before discussing serious matters. Perhaps during supper. Will you join me? Vale, no tenemos más, ¿no? No, no podemos hacer otra cosa. All right, I'll stay. And what do you plan to do after supper? God created the world and placed a beautiful garden within it in the east. Then, he placed a man there. The plan is for us to meet in paradise as well, because there we will get that which we deserve, my friend. No more, no less. Do you recall our conversation over your father's grave, when I asked who you feel you are? No. You did not know the answer then, but now you must make a decision. Soon, I'll be able to give you anything you want. That is enough for me. No puedes decir eso porque tu orgullo es muy bajo, vale. Asegurarle que confías en él. Hablar sobre la camarilla. Vale, pues aquí yo creo que nos vamos por un lado o por otro. Yo voy a ir a hablar con la camarilla. Yo creo que hablar con la cámara sobre la camarilla. No sé si el juego me está presentando a Rasputín de esta manera para que yo crea que es malo. Pero vamos, todo apunta a que, obviamente, todo lo que le está liando es demasiado religioso. Can we talk now? Your serious matter, of course. I was approached by certain people. They want my help in reviving one of my father's concepts. What is it that you expect from me? Should I be afraid of something? Asegurarle que le apoyas para despedirte, sí. This is goodbye for us, Grigori. We've had our moments, but now I want to go my own way. We have different visions for the future. I will work on accomplishing mine with other thaumaturges. Thank you for your honesty. I have been very eager to eat this Passover meal with you before my suffering begins. Wait a minute, my friend. I will be with you shortly. I still want to show you something before you leave for good. And Victor, I am telling you now before it happens, so that when it does take place, you may believe that I am he. ¿Qué me está contando este tío? Prepárate, Víctor. Prepárate. No bebas. No bebas. Dios. Water! People, give me water! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Hostia! I got you. It's okay. O sea, que es un extremista religioso, quizá, o qué leches es. Is this what death is like? An infinite void? Decide qué hacer después. Vale. A ver, saludos.
Ayudarme, cabrones, que para algo os tengo. Well, where am I? Is this hell? Well, I could have seen it coming. Está para acá. I'm telling mom, all you temper turges are crazy. La que me ha liado el Gregory de los cojones. Estas escaleritas están malas. El primero aquí, que parece que hay algo más. Despista. Deja ir para allá, pero vale, tengo que ir a los rojos. And the teacher said, Victor, is the rat here in the classroom with us right now? I almost pissed myself. Slow down, you'll get your clothes all dirty. I'm the head of this family, and I deserve respect. Madre mía, tío, ¿dónde estoy yendo? You'll put me in an early grave. This is the end. You've lost. Did you not hear what I said? Nuestro padre. This is the end. Preguntar si has muerto y estás en el infierno. Admitir que estabas esperando el siguiente encuentro. Venga. I was wondering where you'd bother me again. You needed me, so here I am. It is time for the trial. What trial? Is this some sort of court? Este debe ser el salutor de nuestro padre, ¿no? Digo yo. Barbarit. Yes. A trial over the conscience of Victor Schulzky. Juicio. Of what do I stand accused? And what weighs on your conscience? Pensar en el golem. Pensar en Lydia. Pensar en la taumaturgia. No tienes la fuerza dimensional o el saludo necesario del corazón 7. ¿Y qué te pesa en la conciencia, Lydia, no? El golem no. La taumaturgia no. Lydia, ¿no? Your twin sister. Despite not having your power. She was only ever kind to you in this cruel world. She was genuinely happy to have you come back to her. She was alone here, you know. Se alegraba de todo corazón de que hubieses vuelto. Centrarte en el apego que le tienes a tu hermana. Aceptar el hecho de que hace tiempo que ya no estáis tan unidos. No, el apego, sí, sí. That's very noble of you. But is there room for a caring sister in your plans for the future? I don't think so. Soon you will be left alone again. And in time, no one will remember you. Nadie te recordará. Ya no, no tengo... He tenido que hacer muy mal la parte final del juego para no llegar a estos... A estos niveles. O que he gastado los puntos en tenerlo todo. También, también. No me he centrado en una, en solo una vía. Pensar en ello con miedo. Pensar en ello con alivio. Pronto volverás a estar solo. Y con el tiempo nadie te recordará. Venga, con miedo, ¿no? Entiendo que a nadie le gusta que no le recuerden, ¿no? Does loneliness scare you? Is there even a recipe for getting to know someone enough to never feel lonely? Go on. Está poniendo a prueba. Hostia, es que no tengo una mierda, tú. Sí,
seguir otros pensamientos. I'm not finished. It's all right. We have all the time in the universe. Joder, qué mal, ¿no? Pensar en el golem. Hostia, o sea, no he podido seguir por ahí, quizá. Vale, pues pensar en la taumaturgia. You're a thaumaturge. As was your father, your grandfather, and your great-grandmother. You've always thought of yourself as better than others because of that. Siempre te has creído mejor que los demás por eso. Aceptar el pensamiento. Venga, va. The defendant admits to his own pride. Claro, es que somos orgullosos, lo que... My power also reminds me daily of the disappointment I felt after you disposed of me instead of protecting me. Rubbish. I always understood you and did everything to protect us, at any cost. You're a fool if you still don't understand. Imaginarte que el juicio llega a su fin. Hostia, ya estamos. Tratar de comprenderlo. Estamos en lo de siempre. Si tengo mente 7 es que tengo que hacer esto. We can end by saying that I realized how much I threatened the family at that time. And exile was not cruelty. It was mercy. And the Black Grimoire. You always coveted it. And behold, according to the last will, it's yours. Do you think this means you've never meant anything? Have you changed your mind? Are you ashamed of your past glibness? Sí, estoy arrepentido. It's not a crime to change your views, right? Not at all. Go on. Vale, aquí sí que podemos, por lo tanto. Enough. Starting now, we're doing things my way. Release me. You're in charge here, remember? If you wish to skip the trial, it will be so. Are you ready to hear the verdict? ¿Listo para ir al veredicto? No, tenemos que hablar del golem, ¿no? ¿Entiendo? ¿O qué? Hostia, ahora no sé. Pero si me ha dejado usar eso para saltármelo, sí, ¿no? Venga, va. No. You cannot avoid your fate. What do you think the trial has revealed? The fact that I can bend the rules of any game because I'm a thaumaturge. And you think that's the way it should be? Objetar y decir que esto no es lo que querías. Ya, tío, me está confundiendo un montón esto, ¿eh? No. Power should not be the answer to everything or an excuse. It is the power of human character that shapes reality. The verdict is guilty. Guilty of doubt, lacking confidence in his own abilities, and guilty of ignoring his conscience. Guilty, guilty, guilty. O sea, que tendría que haber sido orgulloso. This cannot end like this. And it won't end until you begin on one of the paths. This is the only way you can atone for your transgressions. Are you talking about Rasputin and the coterie? There may be other paths available. Which one do you prefer? Amarilla, pero ya sí, ya lo habíamos elegido. Hacer una reverencia, preguntar qué otros planes tienes en mente. What do you want to tell me? That you can reach the world following paths less trodden. Does it surprise you? After all, you can play against the rules. But now, focus on what's in front of you. So, hacer una reverencia a la camarilla. O sea, lo que estoy viendo es que él me está diciendo: no, no tienes que dudar y no tienes que ser buena persona. Tendrías que haber sido codicioso, poderoso. No, no haber ido por ahí. Pero al final yo he ido rehuyendo de mi orgullo, ¿no?
Why the coterie? Bueno, encima, admitir que crees en ellos. Recalcar que es porque no son como Rasputin. Creo en ellos. I believe that they are the answer to troubled times, and that they will be my rock. So, you accept everything that was made for you, and you will use it as you see fit. Are you happy with events taking this course? Sí. Yes, I want this. So, remember what it is you're feeling now when the time for the trial comes. And you, what would you do in my place? I died beneath that tenement house. What you see is an embodiment of your pride. Conscious or doubts. Those are the things you're arguing with. You don't. You are your own worst enemy. Go now. Will I ever see you again? That's entirely up to you. You are in charge here. Mm-hmm. Hasta luego, Lucas. Oh my god, estoy hecho un cromo. Hay una cartita ahí, Puto Rasputin, ¿no? Let's meet in paradise, the garden near the fountain. Satan has asked to sift all of you as wheat, but I have prayed for you that your faith may not fail. Salir de la cama, pensar si has tenido una pesadilla, examinar la carta. I have an idea who the author is, but I don't know how it's possible. ¿Tú qué? No me dices nada. Look for this paradise and garden. I don't remember how I ended up here. Is it possible that what happened near the brothel was just a dream? ¿Has visto la cara? Right. A dream wouldn't hurt like this. Es un poco tonto. Salir de la cara. I'll think about this later. No veas la que se ha liado, colega. Carta misteriosa. Una nota dejada en la mesita de noche mientras me encontraba inconsciente. Se refiere a una reunión en el paraíso y sugiere que busque una fuente específica. Rasputin, ¿has sido tú? Vale. ¿Leer? ¿Por qué pone? Ah, porque está en otro lado. Vale, ok. Vamos a leer el periódico. Habla con Lygia. Vale, vale. Okay. Espérate, qué cositas aquí, un montón. ¿Esto qué es? Botella de láudano. Vale, esto porque me han ayudado, ¿no? Café de chocolate. Gracina. Y ahí está. Y Lygia. La familia es un tema muy difícil. Podrían acusarme de muchas cosas en lo relativo a las relaciones con seres queridos. Sin embargo, no me volvieron la espalda. No me olvidaron. Y en un momento de crisis me cuidaron y se preocuparon sinceramente por mi salud. A pesar de todo, eso debe significar algo. Correcto. Pero bueno, vamos, tenemos que ser buenos. Pero bueno, yo ya estaba dejando mi orgullo de lado, ¿vale? O sea, el juicio ese, yo creo que lo hemos hecho bien. Si culpables de no ser orgullosos, pues vale. Es lo que quería ser. Carta misteriosa. Cásate conmigo. No te pido nada más y no te pienso obligar a nada más. Todo lo que necesito es tenerte cerca. Haré todo lo posible para otorgarte esa libertad que tanto ansías. Serás intocable, te lo prometo. ¿Un obrador de milagros o un embustero? Esa es la pregunta que se hace todo el mundo tras los últimos hechos en los que se ha visto envuelto Grigori Yefimovich. ¿Quién es Rasputin? No se me están abriendo secundarias.
Estoy revisándolo todo porque, obviamente, tal y como es este juego, se me pueden haber aparecido cositas nuevas, que al final es experiencia. Y ya está. Yo voy a seguir equilibrando mis habilidades de taumaturgia, ¿eh? No me voy a especializar en ninguna. Por tanto, no llegaré a los top de la habilidad, pero estaré bastante cerca. Vamos abajo, a ver qué pasa. Por aquí. Ahora hablo contigo, ¿eh? Un momentito. Vale, voy a ganar experiencia y ahora vengo a hablar contigo, ¿vale? Aquí hay cositas. Estoy viendo cositas. O es... No, estoy viendo cositas. Aquí está. Cuchillo de cocina. Uf. Cuchillo de cocina. Vamos a ir al sótano a ver si ha pasado algo. Y es que solo tenga esa pista. Ah, bueno, a lo mejor con el cuchillo de cocina y hablando con mi hermana pasa. Tenemos una lectura ya. A ver, Lidia, ¿qué ha pasado? Y está con una escopeta ahí, ¿eh? Ojo. ¿Lidia? Christ, don't sneak up on me like that. How do you feel? Agradecerle que haya cuidado de ti. Lo primero, sí. You took care of me. Thank you. Forget it. I wouldn't have managed it on my own. Grazenka helped me. Are you sure you don't want to rest some more? Mencionar su nerviosismo, preguntar por Grazenka, averiguar si alguien te ha visitado mientras. Where is Grazenka? She left to get some supplies. It's hard to buy anything now, but she left yesterday and still hasn't come back. Puede ser raro, ¿no? Maybe she just had to hide somewhere and is waiting. Averiguar si alguien te ha visitado mientras estabas inconsciente. Did someone come here when I was asleep? Did we have any visitors? Apart from myself, uncle and Grazenka, I didn't let anyone in. The streets are not safe. Why do you ask? I found an unusual letter on the nightstand about a garden of paradise. What letter? The only garden that's being talked about now is the one at Dolinka Schweizarska. The Tsar and his entourage are planning to have a garden party in a park there. Averiguar si podría tratarse el jardín al este. Preguntar a qué se debe. Would you use the phrase garden in the east to describe Dolinka? In the east? Dolinka is south of here. The only eastern thing about it is its guests. What is this party at Dolinka Schweizarska? The Tsar is celebrating his son's birthday. Oh, pues ahí va a pasar algo gordo. Is everything all right? You look concerned. That's because I am. Whatever is happening on the streets right now, it scares me. Is that why you unearthed Papa's musket? Does it still work? Mm-hmm. Just now I thought I would find out. Before you woke up, they shot a man on our street. He crawled away somewhere, but he was bleeding so badly. The entire city has gone insane. The Governor General has closed the borders and isn't letting anyone leave. People have barricaded themselves in their homes. Maybe the Russians are waiting for us to kill each other ourselves. And they may be right. Only madmen roam the streets now. Asegurarle que no permitirás que le hagan daño. Dejar que hable. I won't let you get hurt as long as I live. I promise. In that case, I wonder how long it will last. Did you intend to inform me that you escaped from the Citadel? Te has pillado, amigo. Decir que no te sientes responsable por la situación en la que se encuentra la ciudad. Comentar que acabas de recuperar el conocimiento. I'm not responsible for what's happening in the streets now, if that's what you're implying. I'm the one who was injured, remember? I'm just worried about you. Besides,
I guess I'm most worried about Grazenka right now. Iremos a buscarla, ya está. Sacar el tema de la tienda Miro, preguntar sobre la situación de la ciudad. Do you know if anything happened to the store? I didn't even want to try to get in there to check. You shouldn't go there right now. No, pues ya sabes dónde voy a ir, ¿no? This chaos in the city. How long has it been going on? 3 days. Uncle brought you here, half dead, 3 days ago. Do you know what day it is? Pues 3 días después. The last day of summer. I'm sorry, I don't have anything for you. You have risen from the dead. That has to be enough for me. No te mereces a esta hermana, At Víctor. At least until Christmas. Ahora es la Grazinska esta, ¿no? Grazinka. Ah, pues no. Ah, ¿os voy a tener que pegar una paliza o cómo va? I thought I'd find you in worse health. I see you've once again managed to avoid the consequences of your decisions. I'm afraid I must put a stop to this. You are under arrest for taking part in a conspiracy against the Tsar and engaging in terrorism. You'll also be held accountable for escaping from the Citadel and for your active support of the Socialists, the enemies of the Empire. Your brother didn't bother to mention that, Miss Lingia. You'll be coming with us, Mr. Shulsky. Si puedo, va a ser que no. Vaya, no puedo. Pero, entonces, o sea, ¿esto ha sucedido porque he elegido a la camarilla? ¿No? ¿La historia cambiaría con otras decisiones? No lo sé. Don't make the situation worse, Victor. You can still get out of it, I'm sure of it. Dad managed it for years. He knew how to cooperate. You have no idea what you're talking about. It wasn't cooperation. Konyechkin is an ulcer that father couldn't get rid of, and I'm closer to carrying out Stanislav's idea than you. If you don't resist, I give you my word that no harm will come to your sister. Shall we? Es que tampoco puedo. Debido a tus decisiones, este camino se ha cerrado. No puedo decir esto por el orgullo, pues decir que se vaya al infierno. You are leaving. Straight to hell, you son of a bitch. If you think you'll take me away from my own home, you are mistaken. No, chief. We'll finish this here. I didn't receive an invitation, so I decided to drop in on my own. After all, today is a Shulsky family holiday. Mr. Njedzic, Warsaw will get rid of two pests today. Want to share any other fantasies? Don't worry about es buenísimo este personaje. Pain, Victor. I'll deduct it from the 5 rubles you still owe me. Pues hay combate, ¿no? Yo creía que este capítulo no iba a tener combate, pero... ojo, 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 ¿eh? Se requiere fuerza dimensional palabra 6 para anular esta. Restaura 18 puntos de salud cada ronda. ¡La madre! Altera tu rasgo cada segunda ronda. Tu rasgo actual se reduce el daño recibido. Y adiós. Joder, es que no tengo. Hola, tío, estoy fatal. Estoy súper retrasado con las habilidades. ¿Por qué? Altera tu rasgo cada segunda ronda. Tu rasgo actual se reduce el daño recibido en 80, Dios. Y no puedo mejorar mi taumaturgia, ¿eh? Es que tengo mente, la que más. Los otros están a 5. Por algo, porque no me he centrado. Claro. Esta es la de mente, ¿no? ¿Es esta o...? ¿Esta cuál es? Acto. Esto es acto. Acto es el que me he quedado retrasado, pero hostia. Nada, tíos. Pues tengo un problem. Bueno. Entonces tengo que ir a cargarme a estos. Y este ir aguantándolo, pero claro, es que... Bueno, tengo un primer turno, ¿vale? Como no tengo que utilizar saludos específicos, pues voy a saco. ¿Este mete 2 daños? ¿En serio metes 2 daños? Lo van a fundir, tío. ¿21 de daño? Bueno, este primero me hace un tajo de 3-7, o sea... Vale. Este es este, ¿no? Pues venga, vamos a meterle...
Es que tendríamos que meterle esto para que vayan sufriendo, porque si no. Pero lo suyo. ¡Un daño! Vale, mi rasgo. Vale, el rasgo actual de momento lo que le reduce es un daño. Y cada dos turnos le cambia el rasgo. Por lo tanto, ahora meterle una hostia es tontería. Y a este también. Y este se cura. Por lo tanto, a este le vamos a meter esto. Vale, vamos a ir a por él a saco. Y vamos a ver si le interrumpimos. Y luego veremos el siguiente turno. La cosa es interrumpirle. Esto hay que pensar, este combate muy mucho. A ver, si le metiera con el Lelec le vamos a poner luego para evitar los sangrados y demás. Así que vamos a meterle esto solo por intentar interrumpir. No, pero lo suyo sería que no le puedo meter daño, o sea que lo mejor sería meterle estados. Interrumpir no, ni leches. Meterle estados. O sea, que lo suyo sería quitarle estados. O sea, perdón, meterle estados. Le voy a meter con esto sufrimiento y dos de sufrimiento que vayan haciéndole daño. No está mal, ¿no? ¿Este qué hacía? Ah, le puedo hacer esto, pero va, para curar. Vale. Esto hemos dicho que este, esto, esta nada. Y este es tontería. Vale, pues vamos a meterle... Vamos a meter sufrimiento a los dos, que les vayan haciendo daño. ¿Vale? Y ahora a ver en el siguiente turno qué ocurre. Y yo creo que a este lo que tengo es que ir reduciéndole que se cure 18. O sea, meterle agonía. Bueno, cosas de estas. Si le meto agonía, sufrimiento, daño aumenta 100%. Vale. Entonces, a este le voy a meter agonía. O le meto a este para que se vaya haciendo daño también. Aumenta el daño un 100% adicional si el enemigo se encuentra en estado de sufrimiento. Vale, pues a ti te meto este. Y ahora vamos a evitar que me causes sangrado. Por lo tanto, te voy a quitar a ti uno de esto. Bueno, se lo podría haber quitado al otro. Ir bajándole para causarle un colapso en algún momento de la vida, ¿no? Vale, siguiente turno. Vale, ¿ahora qué ha pasado aquí? Han cambiado a... Tu rasgo total reduce el impacto en la concentración. Perfecto, o sea, ahora puedo hacerles daño. Y me van a meter 21 de disparo, ¿eh? Ojito, al loro. Al loro. Al loro. Entonces déjame pensar. A este... Hacerle 100% de daño. Que ahora tendría que ir a meterle daño. Y le meto esto. Claro, no. Los estados me los voy a comer, ¿no? Voy a meter un 100% de daño. Y a este... Le tendría que meter que se vaya haciendo daños, que no se cure entero. Aunque este ahora es tontería metérselo. Porque se va a curar entero. Pero... causa daño cada enemigo adicional con estado de sufrimiento. Por lo tanto, estaría bien que tuvieran todo sufrimiento para cuando le lance esto. O sea que estaría bien lanzarle esto ahora. O... Intentar a uno de estos dos, a este en concreto, intentar pararle el ataque, ¿no? Estaría bien, ¿no? Voy a intentar evitarle, pero es que lo de los porcentajes es que es una mierda. Que tío, es que es un 50%. Este ataca a ese, ¿no? Por lo tanto, ahora quien me toca es este. Venga, va, vamos a ver si hay suerte y... Yo qué sé. ¡Ole tú! Perfecto.
Vale. Venga, va. Va. Perfecto. No pasa nada. Ok, este se ha curado. Me parece estupendo. Entonces, yo ahora le puedo meter esto y el siguiente ataque del Salutor será una ronda más rápida. Por lo tanto, si le metemos a este, acabamos con él. Lo cual ya nos quitamos uno que... una hostia, ¿sí? Estamos de acuerdo, ¿no? Y que no cambie esto y le venga que se cura o cualquier cosa. Entonces le meto con esto y está muerto. Ah, bueno, no. Ojo, está muerto cuando le pegue aquí el gancho. Claro, yo le estoy haciendo 9 de daño. Está muerto. Yo creo que lo considera, no sé, en esta ronda no, en la siguiente, ¿no? Vale. Y entonces, a ti... Vale, el siguiente, el Salutor será rápido, ¿vale? Por lo tanto, ahora sí que te tendría que meter esto, porque el siguiente será una hostia buena. Lo que este me va a lanzar sangrado. Y yo lo que tendría que hacer es cubrirme del sangrado. O sea, le vamos a meter a este otro de esto. Vamos a cubrirnos, es que si no... Este ya está muerto. Vale, siguiente turno este muere. Por lo tanto, me olvido de él. Causa daño y acelera tu próxima acción, ¿vale? Por lo tanto, vamos a por este para acabar de matarlo. Y ahora este sí que te puede meter aquí una buena hostia de 16. Aunque es que se va a curar 18. Entonces vamos a hacer una cosa, Si a ti te meto un ataque... Joder. Si a ti te meto un ataque con esto, te mato, ¿vale? Y nos quitamos dos pájaros en este turno. Y solo me quedará este, ¿vale? Entonces a ti ahora te pego esta. Y el siguiente ronda tendré un ataque rápido. ¿Sí? Están los dos muertos, ¿verdad? Sí. Este turno mueren los dos. Venga. Y aunque te vas a curar, aunque el otro se va a curar, ¿vale? Los dos mueren. Perfecto. Este se ha curado entero, pero yo ahora tengo un ataque rápido. Entonces ahora lo que hay que hacer es meterle cosas de estas. Pero yo le voy a meter esta hostia que es 14. Entonces en este turno tengo que bajarle lo que sea, disparo a ciegas. Vale, entonces le meto esta para que aumente el daño del Salutor. Entonces el Salutor le va a meter sufrimiento. Podría intentar otra vez esto y a ver si hay suerte, pero... pero creo que no. Vamos a meterle sufrimiento. Vamos a ir minándole la vida. Vale, 14. Se va a curar, pero como te meto esto, este turno no te curas entero. ¿Vale? Y yo tengo todavía el 100% de daño. ¿Vale? Ahí ya empieza a bajar el daño. Perfecto. Yo ahora le meto... con esto le meto 20 de daño, pero es que se va a curar. No me interesa. Ahora tengo el Salutor que me hace un ataque rápido. Teoría. Ah, no. Ataque rápido no. Le he subido el daño, ¿no? Del Salutor. Vale. Por lo tanto, lo suyo sería empezar a meterle sufrimiento. A ver, dejadme mirar una cosa. Si yo ahora con este... Hostia, espera. Si yo ahora con este... le meto esto, me curo. Le meto la deuda de sangre, que le hará un 16 al siguiente. No, me hará a mí un 16, pero a mí me restaura todos los puntos. Pero se lo traspaso al otro. O le meto una deuda de sangre tranquilamente, que ahora se va a curar. A ver, dejadme mirar. Pacto. Inflige daño equivalente al total de concentración. No. A lo mejor podría ir a por la concentración del tío y meterle un colapso. Creo que tengo que ir a por eso, ¿eh? Esto, con esto le quito dos. Es que debería curarme. Debería curarme. Vale. Entonces, vamos a hacer una cosa.
Vamos a ir otra vez a por tener que el Salutor haga un ataque. Que el Salutor haga un ataque. Que es el siguiente, ¿no? Un ataque rápido, lo necesito. Para en un turno meterle mucho daño. Así que le voy a hacer esto. Me voy a curar. Y le meto 2 de daño, pero bueno, se va a curar. No, se va a curar. No se va. Le voy a meter otro sufrimiento. Se va a comer otro sufrimiento. ¿Vale? Ok. Ahora el Salutor, esta. Yo le tengo que meter esta porque a la siguiente el Salutor ataca rápido, ¿vale? Le meto esta. Con este. Es que voy a tener que ir quitándole. Con este le voy a meter otra de esta. Yo creo que tengo que ir a eso, ¿verdad? Y aquí le metemos bastantes daños. Siguiente turno, vale. Ahora aquí él. Vale, me mete 7 daños, ¿vale? Entonces. Yo le meto 12. Y acelero mi próxima acción. Y ahora el Salutor. ¿Vale? Tiene la acción. No, tiene que ser en el mismo. Le causa 2-6, no me interesa. Le causa 8. Causa 21, no me interesa. Le mete la deuda de sangre. O le mete 22 y venganza a mí. Mete venganza a mí. No me interesa. Reduce la concentración en 2. Tampoco me interesa. Reduce la concentración. Interrumpe la acción planeada de un enemigo si está en sufrimiento. Perfecto. Esta sí que me interesa. Esta sí que me interesa. Y le reduce la concentración. Al lío. Y así no me tengo que curar. Venga, toma por culo. Perfecto, 2 menos de concentración, estás a 33, vale. Te meto yo una de sufrimiento más. Venga, una de sufrimiento más. Y este te quita otra de concentración. Yo creo que voy a ir a por eso. Antes que curarme, yo creo que voy a ir a por eso. Voy a quitarle concentración y meterle un ataque bestia, ¿eh? Y encima. Ya, qué buena. Esa sí que ha sido buena. Y aquí te meto otra. Máximo 4. Ah, no puedo meter de más. Está en máximo. Se va curando, ¿eh? Pero no pasa nada. Ahora yo... no. Sí, perfecto. Esta no. Rondas 4. ¿Vale? Te quito concentración. Vamos a quitarle concentración, ¿eh? Y a meterle un buen hostión. Es que si puedo meterle esta hostia, está muerto. ¿Vale? Así que vamos a ir a concentración. Aquí me hubiera venido bien tener un buen ataque de... Vale. Y ahora estás listo aquí. Y debilitación encima te meto. Vale. Pues te meto esta. Te meto debilitación y sufrimiento. Máximo 4, ¿no? Te voy a meter... Y es que me podría intentar curar. Pero es que como me meta yo esto... Bueno, es que estos ataques me dan un poquito igual. Así que te voy a meter esa.
meto un poquito de daño. Igual hasta te interrumpo. Y a la siguiente te va a venir la hostia gorda. Ah, bueno, ya lo interrumpí. Ah, vale, pues ya está muerto. Ahora sí. Aquí le reduzco la concentración. Con esto lo mato yo ya. Vale, perfecto. A tomar viento. I won't beg for mercy if that's what you were hoping for. I loaded my piece today. Just say the word, and the balding prick will lose the other half of his face. Nyajits, loyal to the end, like a dog, like his father. Are you going to let this mongrel deprive you of the pleasure? Will you leave my fresh corpse to your sister as a gift? Blood soaks into stone for many long years. A unique birthday gift. Has obtenido los conocimientos o el contexto necesario para dar una respuesta. Hacer que Abaurichi lo haga por ti. Perdonarla y la vida. Hostia, Dios, ¿qué? A ver, nos ha jodido a todos. Espero que no se enfade nuestra hermana. Pero si he obtenido los conocimientos, es que puedo hacerlo. Esta es la estándar. Que si no lo hubiera conocido, solo podría perdonarle la vida. The word. A tomar viento. Alive, he would never have left you alone. Yes, you're right. Thanks. Abaurichi, did you? Happy birthday to you. Happy birthday to you. What now? Now we'll do some cleaning. Sí. I'll fetch a shovel. Why, you'll be the protagonist of my next poem. Madre mía. Done. It doesn't even show. Ni se nota, dice. I could help you more. No, no, it's your birthday. Pues hasta aquí, cracks. Un like si os ha gustado este capítulo. Ha sido tensionado, ¿eh? Este capítulo ha sido tensionado. La última cena que se va a titular. Que ya lo sabéis porque lo habéis visto. Un like, podéis dejar vuestros comentarios. Podéis suscribiros si queréis apoyarme. Ya sabéis que todo eso es gratuito y ayuda un montón. Y daros las gracias por estar ahí como siempre. Y nos vemos en el siguiente capítulo del Taumaturgo. Que no tengo misiones secundarias ni nada, ¿no? El último día de verano. He sufrido un golpe. No recuerdo bien lo sucedido durante la cena. Rasputín estaba a punto de contarme algo, pero entonces la explosión. Tengo que averiguar qué ha pasado. Pues ¿qué ha pasado? Pues que Rasputín se ha pirado porque sabía que nos había puesto una bomba. Hasta la próxima, cracks. ¿Usar? Si uso, ¿qué pasa? Ah, no me deja usar. No me deja usar. Rest in peace, chief. Ah, vale. Y ahora pues tenemos que ir a... Ah, que estamos detrás, coño. Lo hemos enterrado en nuestro patio, tío.